Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa, hoy capítulo 3 de Hablando de Campeonatos. Hoy tenemos una invitada que lleva compitiendo tiempo y que ha ido subiendo en la escena poquito a poquito. Ha ido haciendo pim, 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 pim. Y ahora ya veréis en qué anda metida porque tela, tela. Tenemos aquí el honor de tener a Mailen Giovagnoli. Muy Un aplauso buenas. para ella. Creo que es la persona con el nombre más difícil de toda la escena de campeonatos. Yo creo que Escribir y pronunciar, las dos cosas. los organizadores, cuando tienen que hacer las listas y te ven, sudan, yo creo. Madre mía, ¿esta quién es? Ay. Bueno, pues para empezar, vamos a hacer una pequeña presentación tuya, si te parece bien. Muy bien. Y para quien no te conozca, cuéntanos, ¿quién eres? A ver, yo soy Mailén. Soy bailarina, profesora, coreógrafa y bueno, ahora mismo llevo mi compañía que se llama Fresh Company y nada, hemos ido compitiendo siempre con el nombre de So Fresh, Mega Fresh y este año pues ya nos hemos como más independizado y como englobado estos grupos para hacer una compañía un poco más cerradita y somos la Fresh Company. Bien, bien. ¿Qué es la Fresh Company? ¿Con el la forma parte del nombre? Sí. Al ¿O...? principio, pues solo Fresh Company, pero ahora ya le llamo La Fresh Company. Ay, ay. Si me tengo que apuntar a algo, es La Fresh Company. Vale, guay, guay, guay. ¿Y cuál es tu relación con los campeonatos? Primero vamos a empezar a día de hoy y luego ya iremos un poquito hacia atrás. O sea, ¿qué relación tienes tú ahora mismo con el mundo de campeonatos? Pues yo creo que ahora mismo mi compañía gira en torno a los campeonatos, no al 100%, porque obviamente hacemos otras cosas y muchas cosas, pero hay como una parte muy importante destinada a los campeonatos, porque yo, aunque me he presentado como bailarina, profesora, coreógrafa, creo que la palabra que más me define es coreógrafa, para mí es lo que me hace más feliz. Y los campeonatos pues te dan ese lugar, ¿no? A ponerte un poco a prueba en todos los niveles. Como profe, como coreógrafa, bailarina si te apetece. Sí. Entonces, eso es un poco lo que es para mí, como un reto anual, vamos a llamarle. Bien, Sí. bien, bien. ¿Y tú cómo entraste a los campeonatos? ¿Cómo los conociste? Pues mira, la primera vez que competí fue contigo. ¿Verdad? Yo estaba en Blackout con Luigi. Sí. Y yo entré en Blackout y yo no sabía ni qué eran los campeonatos, ni que la gente competía, pues yo no tenía ni idea de nada. Para mí era como, yo sabía que quería bailar hip hop y ya está. Y que me tenía que mover un poco para aprender y empezar a como a mover un poco más por la ciudad, porque yo vivo un poco en Mordor. Por eso quizás la gente se debe estar preguntando quién soy ahora mismo. Pero yo llegué y os recuerdo a todos vosotros hablando de los campeonatos y en plan, es que no sabía ni cómo imaginármelo. Que claro, tú seguramente escucharías sobre campeonatos y demás y era en plan, ¿esto cómo va? ¿Bailamos de uno en uno? ¿Es un torneo? ¿Sabes? Total, y además escuchaba como que hablaban de otros grupos, de otras personas, de estilos, canciones, y yo como, wow, esto es un mundo, ¿sabes? Esto es un ecosistema ahí que tienen montado que yo ni idea, pero tanto escucharlo y veía que era tan importante para la gente también, ¿sabes? Que decía, wow, pues yo quiero saber qué es. ¿Y Y qué? el primer momento recuerdo que me sentí como, la verdad, muy pequeño, muy pequeño. Sí, porque el primero fue en Rosas. Sí. O sea, quiero decir Sí. que realmente ese campeonato, a no ser que estuvieses allí, creo que nadie que esté viendo esto dirá, oh, sí, el campeonato, creo que se llamaba Shake no sé qué, que esto habrán por aquí imágenes, por aquí, de nuestro baile súper pixelado. Nuestro baile de solos, grupos y de decir, ¿esa persona se ha perdido? No, no, es así, esa salsa ahí. Sí. Y éramos cinco, me parece nada más, ¿o no? Sí, 5 o 6 éramos. Sí. O Pues sea sí, que... ese como que creo que solo existió ese año, ¿no? No, ni idea.
No, creo que no sé si lo han hecho, lo hicieron 2 o 3 años, algo así, pero sí, no, no se hizo mucho más. Pero fue Sí, se heavy, fue heavy. Luis, siempre liándonos a ir a sitios. O sea, yo el primer año que competí, que fue un año de ir a competir en plan a lo YOLO, estaba Luis y luego la SEFA, y la SEFA le decía no, porque aún no están. Y Luis decía, enchúfale. Nos fuimos a Valencia a Hostia. competir, o sea, quiero decir. Que este hombre está zumbado. Negra de hacer cosas, no se lo pienso. Sí. Y además que fue eso, del rollo. Tenemos esta pieza, pues la llevamos a competición. Y dices tú, bueno, pues por aquí cerquita, nada, a Rosas directamente. Y a Sí. veces me doy cuenta que con los años, no sé si es porque me hago más mayor o porque tengo más responsabilidades por tema de la compañía y esto, pero cada vez me pienso como más las cosas, ¿sabes? Y a veces echo un poco de menos el momento de este de, tengo esto, lo llevamos, vale, ya está, no hay que pensar mucho más, ¿sabes? No Sí. sé. Claro, para llegar ahí tienes que tienes que haber creado una pieza, claro que hay un trabajazo detrás, que no es de aquí a la semana que viene. Oye, montamos una cosa y vamos, ¿sabes? Pero en realidad molaba, ¿sabes? Porque no te lo piensas demasiado, Ya. lo haces más desde el corazón, quizás, no sé. Ya. Y después de ese campeonato, ¿cómo cambió la cosa para ti? Porque, claro, has seguido compitiendo. Supongo que algo en ti diría, wait, Sí. esto está guapo. Esto mola. Bueno, recuerdo que fue como un poco parón, creo, porque con el Luibi íbamos mucho a battles de freestyle. Entonces, no era todo 100% campeonatos, pero sí que empecé a ir yendo más y que hicimos un mega crew. No, tú no estabas ya, creo. No, en El ese mega. no. Y la verdad que, no sé, me empezó a molar. Sí que empecé a ver un poco también de el ambiente que había y entonces podía comparar un poco el ambiente de battles y el ambiente de campes. Y ahí un poco, bueno, 100% diferente, la verdad. Pero bueno, como empecé a tener mi grupito, tenía ganas de enseñar pues mis coreografías y tal, entonces para mí cada vez fue siendo más importante, quizás más modo coreógrafo. Porque después de Luis estuve con Inharmonic y eso fue yo creo lo que dijo para mí, va, a ti esto te gusta, ¿sabes? Sí. Porque en Armoní, ¿cuántos años estuviste bailando? Dos, estuve tres en Music y dos en Harmonic. Sea, competiste con el chándal ese capa, ¿no? Sí. Y con el mono rojo o el bombín. Sí, que fue increíble, la verdad. Sí, a mí el del bombín me gustó mucho. O sea, yo lo vi en el Urban Display y dije, esta gente va fuerte, esta gente. Sí. El kanga que tiene una imaginación y una creatividad increíble. Sí. Que al Kanga le tengo que escribir para que venga, porque este señor 20 años lleva o 20 y pico años lleva ya con los campeonatos. Te voy a escribir. El Entonces. kanga de nuestros maestros, al final de todos, yo creo, aunque no sea su alumno, ¿sabes? Ya. Es que quiero crear como el árbol genealógico de lo que ha sido de los primeros a los que han ido desarrollando, ¿sabes? Y cómo ha llegado a nosotros. Y creo que él está, si no está el primero, o casi, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Y es algo Del que tengo muchísima curiosidad. sí. Entonces, tu primer campeonato como coreógrafa, Sí. ¿eso cómo sale? O sea, quiero decir, tú dices, voy a hacer un grupo de competición. O tienes un grupo y te calientas y dices, vamos a competir. Sí, fue, vamos a hacer un grupo de competición. Que yo era como yo de competición, ¿sabes? Que sí, había competido, pero tampoco, o sea, lo de Harmonic fue simultáneo a los primeros años de Soufre. Entonces, yo mientras hacía de coreógrafa iba aprendiendo lo que eran los campeonatos, tampoco es que yo fuera aquí la experta y luego dije, venga, me los llevo a competir. No, fue como aprendiendo durante el camino, ¿sabes? Y es que me acuerdo el primer campeonato que yo fue como, bueno, yo hago a mí la pieza como a mí me parece, como pone en el reglamento y más o menos he podido ver, 3 minutos, Claro. mis estilos, como a mi manera, tampoco me lo pensé mucho, o sea, me lo pensé bien,
pero que si tampoco yo era un experto, entonces era como... Y recuerdo que cuando dieron los premios de Youth, que en ese momento estábamos, nosotros, imagínate si éramos principiantes, que ni siquiera fuimos a donde repartir los premios, o sea, al público del teatro. Nos quedamos en la sala de ensayo solos, en plan, bueno, nosotros estábamos ahí, es que no sabíamos qué teníamos que hacer, o sea, te lo juro, te lo juro. Y estábamos viendo los premios en una pantallita, así que tú dirás, no es sospechoso que no haya nadie más aquí que estén dando los... Claro, ¿no te Vale, parece raro? sin mucha lógica, no. Y de repente escuchamos, primer premio Sound Fresh, ¿sabes? ¿Eso cuándo? Y ¿Con qué campeonato fue eso? solo viendo la tele. Y ya salimos corriendo como unos locos que no sabíamos ni para dónde teníamos que ir, ¿sabes? Ostras, eso suena un poco a la rock, puede ser, con lo de la pantalla y a ver para dónde hay que ir. Sí, tal cual. Qué guay. ¿Y esto qué año? Es para pa luego buscarlo en el YouTube y ponerlo Van de rojo, de granate y blanco, sí. 2018. Vale. Jolín, que... y Fue ya el una primer transición. campeonato que fuiste y ganasteis. Sí, o sea, ese fue el segundo. El primero fue la VIT, que también quedamos terceros. Pero como era todo en el mismo recinto, no hubo lugar a que pasasen cosas raras. Sí. Y Ostras, ganamos qué sin parejas jolín. y en la recreación. Sí, el primer año fue increíble porque lo hicimos con toda la inocencia del mundo y nos fue muy bien. Así que nada, nos motivó a seguir. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo ha afectado el ganar cosas en el grupo o en el... O sea, quiero decir, aquí hay dos bloques. El primero es, al vivir tan lejos o al tener la escuela tan lejos, el ruido que Sí. se haga en un campeonato, al Sí. final, creo yo, no te afecta directamente a lo que son clases en tu sala, pero, claro, en el pueblo... Si tú dices Claro. en San Celoni, hemos ganado un campeonato, entonces, ¿eso cómo es Claro. eso? Sí, a ver, la verdad es que cada año la familia, digamos que ha ido creciendo por muchos motivos, pero creo que uno de los motivos también ha sido porque ha funcionado en ese sentido, de lo de ganar cositas. A ver, al final, si en un lugar ganan cosas, igual te tira un poquillo más ahí, no sé. Pero que también han habido veces que no han habido premios y que sabes que yo qué sé. Ay, es que no sé si me estoy explicando bien. O sea, la pregunta Es que lo de es... los premios es un tema para mí complicado. No, se desarrolla, si no pasa nada. Hay Sí. dos bloques en esta pregunta. El primero es, ¿cómo te afecta a ti? O sea, no cómo te afecta, sino qué repercusión o cómo ves que creces tú como bailarina o coreógrafa dentro del ámbito de campeonatos ganando premios, que ese sería Vale. un bloque. Y luego el otro bloque sería cómo afecta en el sitio donde tú enseñas, ¿sabes? En Claro. el alrededor. Porque a lo mejor alguien que sea de Barcelona o cercanías, esa pregunta va como muy junta, porque al final si eres de Barna, pues la gente que es de Barna alrededor, que es de campeonato, si ve que ganas cosas, pues va a ir a tus clases, porque te pilla muy Sí. cerquita. Pero en tu Claro. caso, bueno, y en el mío un poco también, que estamos en Pekín, pues... Sí. Estos bloques están un poco separados. Entonces, ¿cómo es o sea, cómo es un bloque y cómo es el otro? Claro, yo creo que a mí me repercute en tema de motivación, Sí. de quieras o no, pues es un reconocimiento que están haciendo unas personas que están allí, que en teoría pues saben del tema, y que lo que tú tenías como ahí guardadito para ti o que estaba simplemente aquí, pues ha funcionado. Y es como, wow, ¿no? Te da una motivación, una seguridad, aunque no lo es todo, pero sí que hay ese punto. Que está Entonces, para guapo. mí... Está guapo, claro, es como, wow, qué guay, ha gustado, ¿sabes? Ha funcionado y se ha visto algo bonito que también, no sé, es que en una pieza no se ve solo lo que hace el coreógrafo, se ve también, pues, yo qué sé, el ambiente que hay entre los alumnos, por ejemplo. Y para mí eso es súper importante, lo de crear comunidad, crear familia, entonces, no sé, seguramente también se ve desde fuera. Pues, y eso, y yo creo que hacia el pueblo, hacia la escuela y todo esto, pues
Algo que no sé, cómo ha repercutido. Yo creo que en eso ha hecho que la familia fuese creciendo dentro de lo que es el pueblo, o que la gente que igual no había bailado nunca, pues se anime a empezar también. O yo qué sé, alguien que estaba en una clase de formación de solo la típica extraescolar de voy al hip hop los lunes por la tarde, Sí. pues ve que hay un grupo de competición que gana cosas y se le ocurra, pues eso le ha hecho a estas personas como decir, ay, pues me voy a poner las pilas, ¿sabes? Que yo también quiero estar ahí. Esto mola, ¿sabes? Entonces, quizás ha repercutido de esta manera, porque como tú dices, no va a venir gente de fuera porque estamos más lejos. Claro. Entonces, para nosotros ha sido como diferente a una escuela normal de la ciudad, yo creo. Guay, guay. Y claro, tú para recibir formación, cuando estabas empezando a bailar, tenías que pegarte una hora y pico de tren, ¿no? Every day, sí. Porque claro, cerca de tu zona, que, o sea, quiero decir, ¿cómo empezaste a bailar y cómo empezaste a decir, quiero un poco más de lo que me ofrece la zona de donde vivo yo? Claro, yo tuve la gran suerte de que vino al pueblo Berta Ponce de Brothers Bros. A ver, es que eso fue una suerte increíble. Yo creo que fue el destino, porque madre mía, por si no sabéis dónde he vivido siempre, pues al lado del Montseny, o sea, en el Montseny, quiero Sí, decir. literalmente. Entonces, claro, que venga esta persona y para mí, que bueno. Pues conecté con los gustos de popping, locking, hip hop, ¿sabes? No sé, fue una suerte. Entonces pasaron muchos años y yo seguía haciendo pues, la típica extraescolar de por la tarde, que era lo que ella ofrecía aquí. Pero vino un ángel del cielo que fue el Luibi a sustituirme. El Y entonces me dijo él, oye, por ahí estamos haciendo muchas cosas, vente si quieres que voy a abrir un grupo, tal. Hacer una audición y esto, y yo como, wow, a mí ya me han contado que por ahí hay cosas, pero no tengo ni idea. Y entonces, pues, ya también probé en alguna otra escuela donde estaba Kanga, en la Company Company, entonces ya empecé a moverme por allí. Pero sí que enseguida me di cuenta que yo quería hacer eso todos los días, aunque me tuviese que comer una hora y media de tren cada día ida y vuelta. Es que es heavy, la verdad, que de tenerla de profe. Sí. Pff, es que es muy, muy heavy. Para quien no sepa quién es, informarse, gente. Brothers Bros, buscadlos. Sí. Gracias. O Sí, sea, sí, qué fuerte. sí. Y claro, esa experiencia que has tenido tú de tener que pegarte una hora y pico de tren para ir y otro para volver cada día. ¿Eso cómo ha afectado a la hora de enseñar a tu gente? Eso ha sido, yo creo, dos cosas, ¿no? La primera, que claro, yo iba a formarme por la mañana, por ejemplo, y por la tarde iba a clase. Entonces, cuando haces las coreos, cuando haces las cosas, porque si quieras o no pierdes un montón de tiempo, estás muy cansado, has comido en el tren todos los días, es como. Pero yo qué sé, es la energía también de cuando eres más joven, a veces, como que no tiene límites, ¿no? Y luego, por otra parte, creo que siempre ha sido como o sea, darle un poco el ejemplo de quien alguien quiere, alguien se lo tiene que currar, ¿sabes? Es decir, yo he tenido que ir a buscarme la vida siempre, igual que yo creo la mayoría de los bailarines, porque es como que la carrera no está hecha, tienes que ir tú, sobre todo los de hip hop, ¿no? Me refiero. Sí. Tienes que ir tú en busca de esas escuelas, los profesores, si vives lejos, pues es lo que hay. Y que yo qué sé, yo creo que un poco también dar el ejemplo de hay que currárselo, amigo. Esta profesión tiene o sea, es increíble poder vivir de esto. Tiene cosas súper bonitas, es precioso, pero obviamente como todo, pues hay un precio. Claro. Y cómo, o sea, claro, me refería al tema de, porque por ejemplo, Berta es una gran profesora que iba a tu pueblo a dar clases, pero claro, lo que es el pueblo como tal no era algo que ella tuviese relación, por así decirlo. O sea, al final, por así decirlo, lo que es Angeloni le daba un poco igual, me refiero. Claro. Pero claro, en tu caso, no creo Ya. que sea así, ¿sabes? Porque al menos lo que se ve desde fuera es una implicación de decir, vale, estamos en un pueblo, pero
Eso no quiere decir que no vayamos a tener una comunidad de danza guapa. Entonces, Exacto. ¿cómo, o sea, qué es lo que estás haciendo tú para que la comunidad en tu zona crezca? Pues primero ser eso, ser comunidad, ¿no? En plan, no ser como simplemente clases sueltas o grupos sueltos, sino ser todo como, intentar ser todo como una unidad. Y pues bailar por aquí y por allá. A todo lo que nos invitan, pues intentamos estar básicamente por el pueblo. En plan, ¿no? A mí me gusta estar aquí, en plan, yo ya me lo gozo aquí, ¿sabes? Con ellos. Que a veces hay el pensamiento este de como que todo el mundo quiere irse a la city, Sí. ¿sabes? Pues que a mí me gusta estar aquí y estar con mi gente enseñando lo que sabemos hacer y compartiendo el hip hop y enseñando lo que es el hip hop también, ¿sabes? Entonces, no sé, no sé si respondo a tu pregunta. O sea, es tipo, porque yo, por ejemplo, voy viendo, voy siguiendo cositas y veo que sale bailar en el evento de no sé qué historias del Sancheloni, bailar en el concierto de una artista. O sea, Tal cual. que no es una, no son unas clases como lo que es lo normal, que es Claro. de septiembre a diciembre. En diciembre, festival de Navidad. De enero a abril, en abril, bueno, abril, marzo, Día de la Danza. Y luego competimos o festival de final de curso. Sino que, como que cada de vez en cuando van saliendo cosas y vas haciendo como tipo bolos con los tuyos. Sí. Y yo creo que eso me permite también sacar todo eso de coreógrafa que yo me siento y que necesito continuamente, ¿no? De hacer piezas y de tener ideas y tener que, ¿no? Hacerlo en realidad. Y entonces, para mí es como el concepto de la compañía. Es Sí. como no solo ir a clase y luego, no sé, hacer la típica actuación o ir a campeonatos, sino ir haciendo, ir moviéndonos, ir conociendo también otra gente, yo qué sé, nos llaman, somos de San Celoni, nos llaman de Cardedeu, hey, ¿queréis venir a bailar a una fiesta que es sobre no sé qué LGTBI? Pues de cabeza. O una amiga muy querida que siempre hacemos cosas que se llama La Elisa, que es una rapera de aquí local, y entonces ella tiene canciones y nosotros somos el cuerpo de baile de varias canciones, entonces cuando ella hace un concierto, pues vamos, un concierto de noche, no sé. Cosas así como diferentes que yo creo que hacen que uno esté siempre como motivado. Y le hacen, pues, al final salir mucho al escenario es súper enriquecedor. Claro, y para los tuyos también el bailar bastante por allí tiene que ser muy guay. O sea, Sí, claro. A ellos les encanta cada vez que hay una actuación o algo, es como, wow. Y cuando pasa un tiempo es como, qué ganas de subirme al escenario. O sea que realmente es súper chulo poder enseñar lo que uno hace. Así qué guay. Porque, ¿cuánto de coreografía hay en tus clases? O sea, quiero decir, tú te puedes sí. enseñar un estilo. Y al Sí. final, para enseñar a bailar un estilo, si solo haces coreografías, no van a aprender a bailar ese estilo. Hay que practicar otras cosas. Entonces, Sí. ¿cuánto de coreografía hay en tus clases y cuánto hay de técnica, ejercicios y cosas así? Esto es un tema porque realmente yo no doy las clases como las he tomado. En plan, a mí me ha ido muy bien la formación que he recibido y de la manera que la he recibido, de hacer ejercicios, de hacer diagonales, de hacer cosas así. Yo también lo hago, pero no en un porcentaje tan alto, porque a mí me gusta mucho trabajar con coreografía. Por ejemplo, es como, yo qué sé, hoy coreografía de locking. Puede que antes del locking hagamos unos ejercicios bien para entender los points, cómo van. Los roles, sí, pero luego hay coreo seguro. Porque creo que o sea, dentro de la coreo tú puedes enseñar también. Decir, a ver ese momento de los points, ¿no? Que no sean flojos al inventar. Entonces, no es que digas el único objetivo de la coreo es aprendértela, sino ejecutarla bien. Y ahí también aprendes a ejecutarla. Vas haciéndola. Entonces, no sé, es un poco mi método. A mí me gusta muchísimo trabajar con Corian. O sea, tipo, dices, hoy vamos a trabajar, yo qué sé, pies de locking, por así decirlo. Y haces un acorio como que tiene muchos pies de locking y mientras la vas enseñando, como que vas explicando
no la coreografía como tal, sino los pasos básicos, lo que hay que entender y todo eso, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, tengo un grupo de junior nuevo que empieza como desde cero, que también vamos a estar compitiendo, se llaman Freshies. Ah, en junior. Entonces están aprendiendo locking, ¿no? Entonces yo estoy en mi casa y digo, voy a hacer un coreo para este grupo, para la clase de formación de hoy, porque tenemos la clase de competir y la clase de formación, son dos diferentes, ellos tienen que Sí. estar, ¿no? Y digo, ¿qué tienen que aprender hoy? Pues les toca aprender Scoot Bat y Scooter Rabbit. Entonces yo pongo eso en la coreo como que salga en varios momentos. Entonces ahí nos detenemos y decimos, a ver, vamos a explicar este paso cómo es, ¿no? Ti, 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 ti. Y luego para ellos es más divertido emplearlo dentro de la coreo y digo, vale, pues ahora toca lo que acabamos de aprender, ¿eh? El Skitter Rabbit, ¿sabes? No sé, por ejemplo. Ay, me mola hacerlo así. Me funciona. Ya ves, yo, eso es una cosa que comparto también, porque me he dado cuenta que si solo le enseña, o sea, si la gente que viene a aprender a bailar, que no tampoco sea, tampoco sabe mucho, sino ha escuchado cosas y dice, quiero aprender una cosa que se llama popping y a ver qué cosa es esa. Claro, Sí. si te lías a hacer técnica o te lías a hacer ejercicios toda la hora, que es muy importante hacer técnica y hacer ejercicios, pero se van a quedar así los niños. ¿Esto Se qué te es? queda con eso. ¿Y cuándo vamos a bailar? ¿No? Para Claro, ellos. es como esto muy cansado. Entonces, Equilibrando. claro, la idea de hacer un acorio al final es lo que ellos ya entienden que es bailar, por así decirlo. Entonces, yo siempre juego con el te enseño un acorio y te hago entender que tienes que aprender esta cosa. Te enseño otro acorio y te hago entender que tienes que aprender esta cosa. Entonces, llega un punto en el que dicen, vamos a hacer técnica. Vamos a trabajar esta cosa suelta que no me sale bien, que quiero que me salga bien. Al final te lo piden ellos y todo, sí. Claro, es el juego este de hacerte ver que lo necesitas. ¿Sabes? No te lo voy a enseñar yo porque sé que lo necesitas, sino te voy a hacer ver a ti que tú Eso. sepas que esto es necesario, ¿sabes? Bien. Yo eso lo hago mucho con las waves. Sí. Para mí es si bailas en la compañía, tienes que saber hacer wave, ¿no? Porque más que nada, porque me encantan, ¿no? O sea, creo que es un recurso súper, no sé, infinito. Sí, la verdad que sí. De todos los estilos, como que te encaja en todo, ¿no? Entonces, ya es como, sí que ahí sí que me pongo muy momento técnica. Pero luego hay un cachito de coreo de aquí sale coreo, aquí sale wave, de abajo a arriba, no sé qué. Y ahí es como, me tiene que salir, ¿por qué sale en la coreo? Claro. O ya te preguntan, ¿el baile que haremos saldrá esto? Y yo, tú, sí, así que práctica. Práctica, práctica. Sí. Muy bien, muy bien. Pues vamos a por parte campeonatos más pura, por así decirlo. ¿A ti te gustaría ser juez de un campeonato? Sí, lo tengo muy claro, a mí me encantaría. O sea, a ti si te dicen hoy, oye, ¿te vienes a jugar un campeonato? Tú Sí, yo voy. de una. Yo de una, de unísima. Sí, ¿Por qué? y sé que es duro y que debe ser muy chungo. O sea, muy chungo y muy duro en el aspecto de que... bueno, es que ayer estuve viendo la entrevista con Huracán y joder, empaticé mucho el momento que hablabais de juzgar, porque digo, es que tiene que ser muy difícil el tema de ser objetivo al 100%. Pero creo que sería súper guay, porque yo he hecho tanta coreografía que me gustaría poder estar ahí delante y decir, vale, sé lo que cuesta hacer eso. ¿Sabes? O sé lo que es que todo el mundo vaya igual, sé lo que es ese cambio de posiciones, esa técnica, no sé, por valorar eso, ¿sabes? Pero Interesante. sí sería durillo. Pues organizadores, organizadoras, si queréis, tenéis su Instagram aquí debajo suyo. ¿Y cuál ha sido tu mejor experiencia tanto dentro de un campeonato como tal, el día de competir? Esa sería una. Y luego, en relación a los campeonatos.
Puede ser la misma, ¿eh? Que puede ser que el mismo día fuesen las dos cosas a la vez. A ver, a ver, a ver. Uy, es que esto. Ha habido tantos campeonatos. No sabría decirte. Es Al final, la que. primera que te viene, ¿eh? Yo creo. Sí, es que. Como que cada campeonato tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero yo creo que me quedo con los campeonatos que más he sentido al grupo unido, más allá de un premio. Entonces, no sé, de decir, guau, en el momento que estás libre, ensayando en la sala de fuera o comiendo juntos, nos hemos reído. Es que nos lo hemos pasado de puta madre, tenemos un montón de experiencias y de anécdotas que contar de ese día. Y yo creo que eso se me queda más que el día del premio, no sé qué, ¿sabes? No sé, ahora mismo. Seguramente luego me viene algo mejor que contestar, pero como que creo que. Y una anécdota como tal, que digas, hostia, pues un día me pasó, o ensayando con el grupo, o sea, tanto tú como coreógrafa como bailarina, digo, ¿eh? Que te Vale, venga vale. un día que digas, guau, pues estábamos ensayando un día, yo qué sé, o estamos en un campeonato, o... A ver. No sé. Como bailarina. Con Harmonique, recuerdo que. Bueno, a ver, que quizás es una tontería para que lo escuche, pero para mí fue bastante importante. Creo que era el Urban Display, que nos habían llamado porque nos dieron el premio de Esencia Urbana. Y cuando estábamos en el escenario, nos llamaron que habíamos quedado segundas. Entonces, fue un poco la sensación esta de. Es que más que anécdota, yo creo que es algo para darle vueltas, ¿eh? En el momento que te llaman Esencia Urbana y Sí. tú dices, vale, te da la sensación como que no has hecho podium, que has ganado solo Esencia Urbana, pero luego puedes hacer podium, que muchas veces pasa. Sí. Y en esos momentos hay una alegría, tristeza, ¿no? De, ¿tengo que estar alegre por lo de Esencia Urbana o triste porque quizás ya no me llaman para podium? ¿Sabes? Sí. Entonces, ese día pues nos llamaron segundas y ya estábamos encima del escenario y fue como muy, guau, qué guay, ¿no? Pero sí que luego muchas veces me paro a pensar en plan, ¿qué me importaba? O sea, ¿a qué le doy más importancia? ¿Sabes? ¿A un podio? ¿A hacer podio? ¿O a una Esencia Urbana? Bueno, sí que tengo una anécdota que me pasó 2 veces y los niños siempre me la recuerdan. Venga. Que. Nada, que 2 veces como que fui corriendo desde donde estábamos a los premios. A que nos llamaron al escenario y yo de la emoción que me da en ese momento que yo no me lo puedo creer, ¿vale? Yo en ese momento siempre es como porque paso muchos nervios y como que tal. Pues las 2 veces fui corriendo, o sea, en 2 años diferentes fui corriendo y me llevé puesta una nena en plan de 3 años. ¡Pum! Al suelo. Y yo, ¡oh, lo siento, lo siento, lo siento! Y los niños, Madre mía, yo ¡oh, oh, oh! pensaba que te habías perdido o algo en el teatro, porque Eso no pasó el año conociéndote. pasado. Eso no pasó el año pasado. Todo mega fresh, ¿vale? Mega crew. Fue en La Rock, nos Sí. llamaron y nosotros teníamos que salir del auditorio y buscar la salida. Pues ya nos ves dando vueltas como en bucle por las escaleras y claro, la gente esperando, ¿sabes? Madre mía. Por aquí, no, no, que no es por aquí, todos corriendo. ¡Wow! Tío, es que la pasión, si no te la conoces, es un poco traicionera. Qué heavy. Pero bueno, sí, realmente recuerdos y anécdotas hay muchos. Y mola como estar con los alumnos y recordarlos. ¿Te acuerdas aquel año que pasó eso? Qué bueno. Madre mía. ¿Qué te quedas? ¿Y la peor? La peor. A ver. O sea, no hace falta decir este campeonato porque no tiene por qué haber sido culpa del campeonato como tal, sino decir, en un campeonato me pasó que... Sí, yo creo que, bueno, como anécdota así inocente que me reí en el primer campeonato con Harmonix, se me desabrochó el sujetador. Bailando. Sí, y lo más importante fue empezar. Empezamos caminando así en slow motion y hago, y siento, ¡pum! Y yo, Ay, y Dios pensé, mío. los 3 minutos más intensos de mi vida que estábamos ahí compitiendo en profesional y yo no podía pa parar de pensar en eso y me quería morir. Pero bueno, y otros así como más de irme rayada, pues días que dices, no hemos ganado nada,
Encima tampoco me lo pasó demasiado bien, ha sido un cambio. Ya. Siento un poco así y yo qué sé. Bueno, que esto supongo que todos nos hemos sentido así alguna vez. Ay, Dios mío. Pues ahora has visto, no sé si has visto, que ahora hay tendencias y hay están saliendo como nuevas categorías Sí. sobre la categoría premium. Sí. Que siempre, bueno, siempre, estos últimos 2 años se ha ido como pidiendo que querían que separaran la categoría premium en dance y show. Porque hay gente que baila más, por así decirlo. O sea, no es que baile más, pero hay gente como que se lo toma de una forma más competitiva y hay otra gente que no va tanto a competir como tal, sino va a decir, mira, loco, hemos preparado aquí un musical que lo flipas para que lo disfrutes. Total. Entonces, ¿tú crees que es una buena idea que hagan estas dos categorías, que las separen? Ver, yo creo que es muy probable que traiga problemas esto. Que creo que la categoría premium tiene como el objetivo de, no sé, esto es para, desde mi punto de vista y cómo lo vivo yo desde el público, porque no tengo nadie cercano que participe en premio, ¿eh? Sí, claro, aquí cada uno es su opinión y su forma de verlo, no. Sí, totalmente, o sea, no Claro. digo que sea la real, ¿eh? Yo como lo veo desde fuera, creo que es una categoría que todos estamos como un poco ansiosos a que llegue y que nos gusta verla juntos porque nos hace pasarlo súper bien y disfrutar, ¿no? Y es como cuanto más show, más divertido. Entonces, eso, lo que tú dices, luego hay grupos que igual quieren competir como hacemos nosotros igual en Use o en Absoluta, en plan, pues que se vea una técnica, que se vea tal, y que cuando eso no es valorado porque no es divertida como las otras, es como, qué injusto, ¿no? Para ese grupo, para ellos es una injusticia. Entonces, a ver, por una parte no está mal que los separen. En el sentido de que así tú tienes un poco más claro también a qué vas. Yo sé que muchos no lo ven bien esto, ¿eh? Pero igual yo lo veo así, en como, bueno, así, si quieres hacer show, pues tienes que competir y hacerte un show de la hostia. Y unas infraestructuras que se montan ahí, disfraces, porque ahora vas a competir con eso, con ese objetivo. Pero si quieres que se vea más, pues que sabes hacer bien un lock, que tienes popping, que vas todo el mundo sincronizado, que te ocurren posiciones y unos efectos guapos, pues está la otra categoría. Y se tendrá más en cuenta eso. No, no lo veo mal. Creo que puede tener problemas, causar problemas en el sentido de confusiones. Luego venga, porque un poco a veces a todo le buscamos el, ¿sabes? Que luego, ah, claro, pero en esta categoría has hecho no sé qué, pero eso era más show. Pero claro, yo he hecho show, pero también he hecho mucha técnica. O a cuál me apunto. Claro. ¿No? No Esto, sé. de momento sabemos un campeonato que lo han puesto a día de hoy. A día de hoy, que esto lo estamos grabando lunes 28, ¿vale? Claro, ¿tú crees que esto lo pondrán más campeonatos? O sea, este año, digo. ¿Tú crees que este año esto se va a expandir a más campeonatos? Sabemos que Idens no lo va a hacer, porque ya avisaron, ya lo dijeron el año pasado. A ver, a no ser que hayan cambiado de opinión. Pero el año pasado dijeron que no lo iban a hacer. Entonces, Igual, el resto de algunos campeonatos. puede que se esperen a ver si en la en el campeonato que lo han empleado funciona. ¿No? Si no, un Puede poco en ser. plan, bueno, tú te has lanzado, te dejamos a ti y a ver qué onda y ya, si es el año que viene. Sí. Ya que has tenido el valor de hacer este cambio como tan rápido y tan, Claro. ¿no? Tan apostando por eso. Igual piensan, bueno, a ver si funciona o no. Claro, a mí Es que que hagan esto me pone un poco triste. O sea, entiendo que se haga porque al final el cliente es el que hay que escuchar y hay claro. gente de campeonatos, o sea, de categoría premium que está pidiendo esto. Bueno, sobre todo la gente que quiere competir más, ¿sabes? O sea, lo que son categoría show, a esa gente no he escuchado yo a nadie diciendo hay que separarlo. Esto lo he visto Ya, más de la gente que yeah. quiere competir. Claro. Verdad.
Entonces, a mí me pone un poco triste porque la categoría premium nació como para que los padres pudiesen entender más a los hijos que bailan, que pudiesen disfrutar y compartir lo que ellos hacen. Pero también entiendo que hayan grupos enteros de gente que, aunque tengan más de 40 castañas, digan: yo es que quiero que me valoren el currazo que me he pegado este año. Claro. Entonces, claro, me pone triste que pase, pero al final dices: es que, claro, pasa. Porque es así, ¿sabes? Claro. Sí, es una categoría que ha ido como evolucionando muchísimo a lo largo de los años. Muchísimo. Pero claro, también entiendo que es que, a ver, he visto de todo en Premium. He visto cosas que, es que lo que tú has dicho antes, como un musical, o sea, cosas que Claro. dices, madre mía, no para de sorprenderte y es que te hace levantarte de la silla, ¿sabes? O sea, es brutal. Pero también veo otros grupos que digo, hostia, están haciendo hip hop, de verdad, se nota, es súper guay ver a padres y a madres hacer ahí los pasos que nosotros hacemos en clase, que hacen sus hijos, ¿sabes? Qué chulo, tío. Entonces, eso puede no tener show y estar súper, súper bien, pero claro, es muy difícil competir contra algo que te sacan ahí una puerta y de la puerta sale un barco y del barco un avión y la gente se cambia en un segundo de ropa. Claro, es muy difícil. Yo creo juzgar las dos cosas por igual. Me da, en mi opinión, ¿eh? No sé, Ya. pues equivocada, pero me da esa sensación. Que yo al final creo que al principio, o sea, a ver, esto ha ido como es lo que has dicho tú, que ha ido evolucionando. Primero fue Brummels, que juntó como los dos conceptos, que hacían te montaban un show de la hostia bailando como podían en aquel momento. No hacían show en plan sacar marionetas ni cambios de vestuario ni historias, pero sí que era un poco concepto show. Luego, como que empezó la gente a subir el nivel de baile. Pero también salió Quality sacando cambios de vestuario potentes, sacando disfraces, sacando cosas. Y ha ido como la Sí, cosa subiendo. Y claro. a mí la sensación que me da es que gana al final el campeonato la gente que mejor baila como tal. O como que se valora mucho más la gente que hace bailes más potentes o más parecidos a lo que serían de competición. Y no Ya. tanto los que hacen espectáculos como tal, ¿sabes? Pero claro, Ya, no. los que hacen Sí. bailes los hacen muy bien, pero los que hacen shows que ganan también son como muy heavy, ¿sabes? Entonces, no sé, creo que está bastante equilibrado en ese aspecto. Sí, puede que sí, o sea, supongo que depende del campeonato, depende del jurado, como siempre, todo. Ya. Pero yo creo que para los grupos que quieren ir más sencillos y simplemente mostrar una coreografía, porque a ellos durante la semana les apetece hacer eso. Es como quizás un poco presión para ellos decir, es que ahora me tengo que poner a hacer una, no sé, una infraestructura de la hostia en el escenario. A nosotros no nos apetece. ¿Y qué pasa? Que si no nos apetece ya no tiene valor nuestra coreo, que no es súper impactante. Igual piensan así también, entonces quizás les viene bien que se separe. Ya, no sé, ya esto para cerrar esto, yo creo que la categoría show es para la gente que no le importa que le puntúen de una forma o de otra, que al final bailan papas para disfrutar y para hacer disfrutar a la gente y decir: vengo a competir aquí porque me flipa competir. Sí, O sea, competir exacto. me refiero a subirme a un escenario así, con mis compañeros, etc, etc. Y creo Sí. que la categoría dance, no sé si se llama dance, creo que se llama así, dance. Bueno, sí. Creo que la categoría dance va a estar como más centrada para la gente que dice: quiero que me valoren Sí. como bailarín. O sea, como mi grupo en calidad de bailarín, ¿sabes? No tanto, porque a lo mejor habrá gente que salga disfrazada en categoría dance, pero Claro. digan que es que yo bailo muy bien, por así decirlo. Quiero que me valores esto, pero aparte a mí es que me flipa hacer esta otra cosa, ¿sabes? Puede que te gusten las dos cosas también. Claro, yo creo que irá un poco más por ahí. Que al final habrá más gente en la de show y menos en la de dance, pero que al final cada uno tirará más por esto que no por lo que yo hago, sino cómo quiero que me traten dentro del campeonato y a la hora de puntuarme, ¿sabes? Sí, Más que cada otra uno tiene cosa. sus necesidades. Cada grupo, cada bailarín, al final. Pues tú no has visto el capítulo anterior, básicamente porque no está compartido todavía, que lo voy a colgar mañana.
y no sabes quién es la persona que te hace la pregunta. Y... Entonces, primero te voy a hacer la pregunta, ¿vale? Y luego te diré quién es. ¿Vale? No te voy a Vale. hacer esperar hasta mañana, porque ya que estás aquí. Vale que sea un organizador u organizadora. Bueno. Sí. Vale. Sí, claro, eso sí, porque él, claro, Porque lo vi en la otra entrevista, el que lo metaverso. decía. La pregunta es, literalmente, ¿cómo te encuentras psicológicamente después de todos los años de trabajo? ¿Referente a los campeonatos o...? No sé, ¿cómo te encuentras psicológicamente después de todos los años de trabajo? A ver, supongo que trabajo respecto al baile. Al baile, Claro. vale. A ver, es muy difícil de contestar esta pregunta, pero creo que es muy importante. Porque el baile tiene, o sea, dedicarse a esto es una suerte en general, ¿no? Yo, o sea, yo lo veo así, como que yo me siento afortunada. Pero creo que emocionalmente hay una carga muy grande, al menos para mí, que yo me considero una persona muy sensible. Entonces, emocionalmente, por el tema de trabajar con juventud y por el tema de estar haciendo algo que se supone que siempre es para pasarlo bien, pero que a la vez hay que trabajar duro. Eso hay que llevarlo bien, creo. Y luego, por otra parte, el tema de que es un mundo con su gente que triunfa más, gente que triunfa menos, estilos, intentar seguir fiel siempre a tus estilos y no porque otras cosas funcionen más te tengas que ir a eso para que te sigan. Sino, yo lo que he intentado siempre, ¿no? Intentar ser fiel a lo mío y decirme, bueno, pues que siga conmigo el que quiera seguir, de verdad. Y el ver que tú curras igual e igual por ser alguien que no soy pues la típica súper conocida como otras escuelas, a veces siento que no sé, como, es que a ver cómo explico esto sin que suene mal ni nada, ¿eh? En plan, que una persona que está a su rollo en su pueblo con su gente. En el momento, y aquí está la gente que todo el mundo sabemos quiénes son, vamos al mismo sitio, nos va muchas veces igual de bien, sorprendentemente, pero esto sigue siendo siempre los referentes. Y también por los estilos que hacen o lo que sea. Entonces, todo eso hay que saber sobrellevarlo, yo creo, para uno seguir pues con sus creencias y ser fiel a sus estilos y a sus cosas. Con su gente y porque podrías más de una vez venirte muy abajo, yo creo. Me he extendido un poco. No, no, sí está muy bien. O sea, que si es guay el hablar de estas cosas importantes, yo ya digo, dejo que podáis contarlo, rectificar si has dicho, oye, esto ha sonado un poco, a lo mejor prefiero explicarlo de otra forma, no pasa nada. No sé, creo que tiene una parte tan emocional el trabajo que de ahí va la pregunta, no supongo, que hay que saber llevarlo para que no te afecte demasiado las cosas y que la gente desde fuera quizás piensa que solo son cosas bonitas porque estás haciendo algo que te gusta, pero trae muchas cosas, mucha carga emocional. Y Pero que es una de trabajar de esto. dentro de tu comunidad Sí. y tu Dentro de zona, mi comunidad. Vale. que no es poca gente ni es una zona pequeñita. Sí. ¿Tú no te consideras una referente para Sí. toda la gente que hay por ahí? A ver, sí, pero porque soy la que saca las coreografías, la que lleva a los niños de hip hop, la que lleva a competir. Es que no hay nadie más, realmente. O sea, hay algún profesor que también lo hace y supongo que esa gente también lo debe tener como referente, obviamente. Somos cuatro gatos locos aquí, entonces es como Gatos también... locos. Es como muy fácil también ser el referente, ¿sabes? No sé.
Sí, pero los alumnos y los niños y las niñas no son tontos. O sea, tú, aunque estés tú sola, si no funciona o si no se hacen bien las cosas, Ya, ponte, por a ver. ejemplo, yo qué sé, taekwondo, por decir algo, yo no sé cómo está ahí, a lo mejor hay 20 profes que son la leche, pero ponte que hay una persona que hace taekwondo y es la única persona que hay ahí en la zona y lo hace un poco regulín. Ah, Pues se va a ya. quedar las clases que le van a venir tres niños. No, a ver, sí que creo que somos un referente, o sea, creo que nos conocen en general. Que a la gente le gusta mucho lo que hacemos. Y siempre que vamos, vienen a vernos. Alguna vez, el año pasado montamos un evento que duraba todo el día para recaudar dinero y vino todo el mundo. Es como que a la gente le mola venir a vernos y nos conoce, entonces puede que sepan que soy yo la que lo lleva y entonces sí que en ese caso sería pues quizá un referente del hip hop porque, bueno. Sí. Porque a mí me ha pasado un poco esto también de ver a otras gente o otras escuelas o otras cosas y decir, guau, es que esta gente mueve muchísimas personas o siempre los llaman para hacer, yo qué sé, intensivos de no sé qué historias o cosas así y digo, yo estoy aquí, ¿sabes? Y pero luego me paro a pensar y digo, loco, toda la gente que viene a tus clases, toda la gente que te sigue como... O sea, que me sigue en el sentido de venir a clase y decir, quiero venir a tu clase. De escuelas que me escriben de, hostia, esto qué guay, no sé qué. O vente a hacer un día una clase o cosas así. Es como, hostia, pues estoy haciendo las cosas bien, ¿sabes? Claro, Si claro. realmente sí estoy siendo referente, a lo mejor no a unos niveles tan altos de que me conozca todo Kiski, que me llame todo Kiski de todos lados, pero decir, hostia. Pues sí que estoy haciendo las cosas bien y sí que hay gente que confía en lo que hago y que me tiene como referente en ese sentido, ¿sabes? Que a veces nos pasa eso que pecamos un poco de como no tenemos 25.232 seguidores, es como, oh, o, ¿sabes? Cositas así. Que a Bien, veces... bien. Somos referentes de la zona Claro. y la gente nos sigue igual, ¿no? Aunque no se refleje en Instagram, ¿no? Claro, que no es poca cosa, que al final es eso, tú puedes tener miles de seguidores, pero organizas un evento y te vienen cuatro porque son los cuatro que viven cerca tuyo y ya está. Esto es lo he escuchado mucho, sobre todo de que hablaban de Residente, ¿sabes? Que decían, sí, que esto en los shorts estos de YouTube que te salen, que me sale a veces Arcángel hablando, siempre, no sé por qué, y decía eso, dice Residente en Spotify. No tiene muchos seguidores, o sea, no tiene muchos oyentes mensuales y cosas así. Pero luego coge el estadio de no sé qué con 50.000, 60.000 personas y te lo llena 2 días seguidos. ¿Sabes? Y Eso es dices, wow. como, por ejemplo, yo sigo un grupo de rap que se llama SFDK, que Sí. soy súper fan, y seguramente no lo están petando en el Instagram, ¿sabes? Pero luego siempre va a tener sus fieles seguidores que van a ir a todos los conciertos. Y Esa saben es. todas las canciones, ¿sabes? No sé. Y te quería preguntar sobre eso también. A ver. Porque el año pasado, o sea, no, hace 2 años, Sí. llevaste coreografías que eran como... tenían tu toque, pero sí que podrías decir más como más genéricas, por así decirlo. O sea, dentro de lo que tú eres, que decías, hostia, estos son su gente, Sí. eran como más genéricas en ese sentido. Pero el año pasado dijiste, yo hago hip hop, os voy a enseñar una cosita que yo tengo aquí dentro, y que eso ya sí fue marca de la casa, Bueno, 100%. ya ves, ya ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese proceso de pasar de lo que ya se conoce a algo que no se ha visto antes? vale. Te refieres a las canciones en rap en español, ¿no? Bueno, no solo las canciones, sino cómo las llevaste a competir. Porque claro, tú puedes decir, voy a hacer canciones de rap en español y hacer los mismos bailes que antes, pero con otra música. Pero había un cambio de esencia potente. Sí,
Yo creo que el año pasado fue un año que dije, voy a ser como súper fiel a lo que yo soy y no sé, voy a mostrar lo que me apetece 100% y voy a arriesgar. Entonces, los chicos también tuvieron que confiar un poco en mí, porque yo les decía, cuando arriesgas, puede salir o muy bien o puede salir muy mal, porque puede funcionar o no, pero tienes que arriesgar. Porque yo no me apetece hacer lo que hace todo el mundo, porque yo quiero sacar mi mundo interior, ¿no? Y por eso me considero también coreógrafa, porque me expreso a través de las coreografías. Entonces, esto, ¿no? Yo, para hacer las piezas de competición durante el verano, siempre hago lo mismo, tengo ritual, que es Mira. salir pues un ratito todos los días al véspera con los auriculares y a pasear sola. Y empiezo a escuchar música y a averiguar qué quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? Y entonces pues salió esta canción de Natch, que era así súper lenta y tal. Lenta, pero con base de hip hop. Y pensé, tío, yo quiero hacer esto, ¿sabes? Expresar esto. Y ahí funcionó. Y fue como que... Sí. Funcionó. Además, me molaba porque el primer 8 era como... todos quietos, mirando para abajo, en plan, y solo escuchaba con un piano, y era, hacía silencio en el campeonato, ¿sabes? Y eso era como, guau, qué guay, captar la atención cuando hay tanto ruido en un campo, ¿sabes? Sí, Entonces, totalmente, sí. Que acabar con la cabeza un poco así como un bombo. No, y la verdad que esas cosas se agradecen porque al final escuchas otro tipo de música y dices, uff, a ver. Y era bastante agradecido veros, la verdad. Yo os vi en el Urbance, a So Fresh y a Mega Fresh os vi en la Rock. vale. Y me gustó mucho. Pero mucho, mucho, porque se os veía, o sea, se les veía a los peques entregadísimos. O sea, darlo todo, pero fuerte, fuerte. ¿Sabes? Y era Vuelvo a como, escuchar. wow. Me gustó mucho porque estaban entregados y la coreografía como tal me pareció que estaba muy bien hecha. ¿Sabes? La de Que las dos. O sea, que cada coreografía en su esencia daba a entender o mostraba lo que realmente conectaba tanto contigo como con el grupo como con lo que decía la canción. ¿Sabes? Fue qué guay. una sinergia muy chula, la verdad. Sí, a mí me moló la verdad y era como, había sí que había un punto de, obviamente tú quieres que funcione y pasas nervios, es como, Claro. pero sí que había un punto de, oye, mira, si no, porque en algún campeonato el de Mega no funcionó. Y era como, oye, mira, yo me quedo tranquila de hacer lo que a mí me gusta, los estilos que me gustan, la música que me gusta y de la manera que me gusta. O sea, me quedo tranquilísima. Porque... yo creo que peor es hacer algo que solo porque crees que tiene que ser así o porque es lo que se hace en los campeonatos para que funcione. Al final, quizás no funciona porque no es tu esencia, ¿sabes? Y Claro. la esencia marca diferencias. Porque al final con Mega Fresh llegasteis a ganar a grupos muy potentes y muy consagrados, Sí. o A sea veces que joder, ¿sabes? No sé qué es eso, que depende tanto del campe y que yo además soy muy de música en español y luego vas a un campeonato internacional y o lo expresas muy bien claro. bailando, que al final es nuestro trabajo, ¿no? ¿No? La danza es una expresión. O no va del todo a tu favor porque no lo están entendiendo. Claro. Pero bueno, a ver, también te digo que si estás atento, o sea, no vas a entender la lírica, pero sí que vas a recibir las vibras Yo de creo lo que que está sí. pasando. Sí, yo creo que sí. Por eso de arriesgar, a ver. Sí. No sé. Sí. Igualmente en el Urbans, por ejemplo, fuimos con la canción esta de rap en español y quedamos quintos de 40, me parece. Qué bien. Hijo, nosotros, eso no es un podio, pero es que yo No, estoy no, contenta. pero Contentísima. heavy, En plan, heavy. ha funcionado. Más o menos, ¿sabes? Pero ha funcionado. Entonces, como, ha llegado el mensaje que yo quería transmitir. Y eso es lo chulo. Sí. Esto ya te digo, lo estarán viendo. Estarán viendo el ba... Yo creo que voy a poner el baile entero aquí al laico, para que
para que lo vea la gente. Entonces, la persona que te ha hecho la pregunta era Montse de la Rock. La adoro. Sí, Oh, sí, sí. qué linda. Que ma mañana tendré puesto el. Claro, para la gente que lo esté viendo, no, ya estará colgado, pero. Ah, por cierto, estamos en Spotify también, por si lo queréis escuchar más de fondo o lo que sea, también estamos aquí para todo el mundo, no, no os preocupéis. Os perdéis cositas como bailes de otra gente, pero no pasa nada. Y ya para ir cerrando, dos cosas. La primera, ¿hay algo que quieras compartir o que hayas estado pensando de decir, wow, ojalá hablemos de esta cosa? ¿Hay algo que quieras aportar que yo no haya sabido preguntar o decirte? A ver, puede que un poco el tema, es que esto ya es salseo, entonces me da un poco de miedo, pero Va, pues bueno. venga, salseo. ¿Cómo te gusta a ti el salseo? Que en el vídeo de Espe puse lo de los capítulos, en un capítulo puse salseo. Y ese es el punto más alto de donde la gente ha visto, ¿eh? O sea, quiero decir, no es que me guste a mí, es que a la gente le gusta el salseo. Me encanta. Es que, claro, los dos vídeos que he visto tuyos hablando de campes, habéis hablado de este tema un poco, entonces a mí también me apetecía un poco, Venga. que es el tema del jurado. Venga. Claro, es como que ayer estuve viendo la entrevista a Huracán y también empaticé más con el jurado, ¿no? Pero bueno, no sé, o sea, como que quería, como, no sé, comentarlo porque para nosotros es complicado también. En plan, a veces siento, no lo sé si es así o no, que muchos campeonatos ponen el jurado a último momento para que no quizás escojas en base a eso. Porque claro, tú a veces, es lo que decía ayer ella, ¿no? Es que me gusta mucho la entrevista, se nota. Que a veces es como, ¿quién hay de jurado? Sí. Fulanito que hace comercial y fulanito que hace old school. ¿Quién va a estar más de tu lado? O sea, realmente, ¿no? El que hace old school te lo va a mirar más con lupa. O sea, sí que va a estar más de tu lado, pero también te lo va a mirar más con lupa. O sea, nosotros hemos tenido puntuaciones delante de decir, el que hace old school nos ha puntuado flojillo y el de comercial a la muerte nos ha puesto buena nota. Entonces es como un tema tan. Vale, ¿tú qué prefieres? ¿Jueces nacionales o internacionales? Nacionales, 100%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que, primero, el tema de que la gente internacional también ha visto como cosas muy top, pienso, ¿vale? Y otra que no sé, creo que nacionales tenemos a gente súper buena y gente que se ha formado y maestros y maestras que están perfectamente, no, no capacitados, sino están 100% capacitados para juzgar. Entonces, ¿para qué traer tanta gente de fuera? O sea, sí que lo entiendo, ¿eh? Por otra parte, también pienso que la gente nacional igual a veces es difícil el tema de la objetividad. Por Claro, tema. porque al final si eres de aquí, conoces a todo el mundo. Exacto. Entonces puede que también lo hagan un poco para que venga gente de fuera y sea más imparcial, ¿no? O sea, pero yo cuando veo un campeonato con gente de aquí me encanta. Puede que tenga relación que yo hago música en español, puede ser. Puede ser. Pero no sé, yo qué sé, yo creo que compartimos más la misma vibe. Claro, también Gente. conocen a los grupos de años atrás, han visto su evolución. Evolución, Claro, claro. Esto es que eso. no Yo. todo es ver el montaje tal cual como lo han hecho hoy, que también, yo qué sé, si te influye un poco ver que el año pasado ese grupo iba flojo y este año lo ha petado que flipas, pues, jolín, Sí. también eso es. No, a ver, a lo mejor hay gente que dice, no, eso no debería contar la puntuación, pero un poquito, yo creo que sí, un poquito. Un poquito. Sí, como en teoría es lo que pasa en ese momento in situ y ya está, ¿no? Pero bueno, sí, claro, si te lo tienen en cuenta, pues mejor aún. ¿Tú crees que los jueces internacionales, o sea, quiero decir, dentro de lo que es un campeonato grande, o sea, entendemos como campeonato grande, yo qué sé?
El Urban Cell, Urban Display, iDance y los que son en mayo, que duran 2 días. O sea, para mí esos son los potentes. ¿Tú crees que estos campeonatos son grandes porque traen gente de fuera? ¿O tú crees que va más gente porque traen jueces de fuera? O sea, quiero decir, ¿tú crees que hay gente que se apunta a un campeonato porque hay X persona que es famosa o porque baila súper bien y quiero ir bailar delante de esta persona? ¿Tú crees que eso pasa? Puede ser. Yo es que como desde mi punto de vista, en ese sentido, soy como tan básica y tan sencilla, en plan, yo no sigo mucha gente de fuera, la verdad, no sé. Voy a mi rollo, me gusta, tengo referentes aquí, entonces no pienso así, entonces no lo sé, ¿sabes? Podría pensar que quizás sí, que quizás es como gente que, pues, no sé, hay grupos muy, 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 muy top que prefieren que venga gente de fuera muy instruida o gente que ha visto cosas muy top en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y digan, pues esto significa que es un campeonato top, que hay gente top, no sé, porque a ver, los campes más chiquitos tienen gente nacional y los campes más grandes tienen gente internacional. Y luego están los Vance, que tienen mitad de mitad. Bueno, a ver, el iDance tiene. Ah, no, tiene también, ¿no? De los dos, El el iDance. Aidens, me quiere sonar que no, que los 6 son de fuera. Me quiere sonar. Ahora mismo a lo mejor dices, hostia, pues hay uno que pues me quiere sonar. Pero bueno, que es un tema el hecho este que siempre comentamos de que la puntuación es muy subjetiva por el hecho de que no hay unas cosas estables, unos puntos establecidos. Porque al final es que al final es algo tan creativo que yo creo que sería muy difícil que fuese así. Claro, a ver, ponerte a hacer una normativa para que todo el mundo la pueda como cumplir es un follón. O sea, para que sea igual para todo el mundo o que sea justa para todo el mundo, Sí. matas un poco el arte, por así decirlo. Totalmente, es que yo creo que me ¿Sabes? apuntaría la creatividad. Porque, por ejemplo, en el break, ahora que han entrado la federación, se ha vuelto olímpico, etc., etc., aquí lo han sabido hacer muy bien porque no te valoran a ti como tú, como individuo, de decir, has hecho estos movimientos así, esta técnica así, 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 sino que te es comparativo. Porque como es una batalla, ¿sabes? Dicen, en este momento, yo qué sé, has sido más creativo que la otra persona. En este momento has tenido más, o sea, has hecho más cosas más espectaculares. Has sido más a la música, ¿sabes? Sí. Entonces, sí que pueden poner como las cosas más regladas, pero porque es comparativo uno a uno. ¿Sabes? Entonces, sí puedo decir que tú has sido más creativo que tú. Pero si Vale, te qué pones a hacer eso en un campeonato que hay tantísimos grupos. No, y tantos estilos, porque al final el break es algo muy concreto, solo break, ¿no? Si Sí, fuese podría decirse. un campeonato solo de popping, Ya. entonces ahí sí que podemos ponernos así. Es Sí, como sí, a la sí. que tendría que contar en plan originalidad o lo que sea, pero luego si has hecho bien esto, si has hecho el otro, si has incluido todo esto. Pero claro, es tan abierto, que yo qué sé, luego hay el tema este de. Claro, pero es que esto es un campeonato de danza urbana. Ya. Cuando hay cosas que dices. Esto igual. Es que claro, dentro de lo que es. Yo no soy capaz. O sea, no me siento con el valor de definir qué es danza urbana. A mí a veces me preguntan y digo, mira, loco. Porque es lo que te digo. Escuchas hablando al Daddy Yankee o al Don Omar, esta gente que habla del género urbano, hablando del reggaetón, de género urbano, o en el Flash, Flash Urban. Y escuchas reggaetón y dices, dejadnos por favor. Queremos tener nuestro nombre. Queremos que. ¿Sabes? Entonces yo no me veo capacitado para decir, esto es danza urbana. Esto, y esto no, y esto no, y esto no. ¿Sabes? Es como. A ver, yo creo lo que no creo que es, a ver, es que claro, yo no diría que es lo mismo hip hop que danza urbana. No, no, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque igual los estilos comerciales son también danza urbana, ¿no? Y no es hip hop de popping locking, Claro. ¿no?
que no, no quiero desprestigiar nada, Ah, no, obviamente. no, no, no sé, no, no se está entendiendo así. Vale, solo por conceptos. Pero sí que es cierto que hay cosas que a veces aparecen en los campes que directamente no es danza urbana a nivel, es otra disciplina. Es otra disciplina que tienen su Claro, propio campeonato. claro. Entonces, en ese punto sí que igual yo digo, a ver, ha quedado chula la coreo y todo, sí, pero no hemos venido a bailar danza urbana, ¿no? Ya. Porque claro, en el reglamento tampoco pone que no. O sea, quiero decir, hay algunos que sí que te pone, tienes que hacer obligatoriamente X estilos. Pero depende de cuál, tú si presentas una coreo de flamenco. Es original, tiene técnica, tiene distribución del espacio, tiene vestuarios, dura lo que tiene que durar y la gente que tiene que haber. Entonces, claro. Pero ¿tú consideras flamenco danza urbana? No, 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 pero me refiero que depende de qué normativas Sí, que sí, que si pueden te lo paras participar, claro, realmente. a... Pero igual ahí está el trabajo de los jueces, ¿no? Okay. De decir, de poner la nota que toca, porque al final Ya. tú sabes que es un campeonato de danza urbana, ¿no? Es que Sí, no sí, sé. sí, sí. Pero bueno, a ver, es que esto es un follón guapo, guapo. Ya, yo buscaré a ver para hablar de qué es la danza urbana y todas estas historias y meternos ya en profundidad. Pero sí. ¿Algo más que quieras comentar sobre jueces? ¿Alguno que te haya puntuado mal y te caiga mal y le quieras mandar un mensaje? ¿Te A ver, imaginas? Tú me imagino. hiciste que yo perdiera. Nada, yo sé que hay otro tema, o sea, quiero decir, hay muchos factores que no solo son los jueces en las puntuaciones, que es, yo qué sé, a la hora que has bailado, todos los grupos que han visto ya, si tu canción casualmente ya ha sonado, por ejemplo, Ya. ya no impacta igual. Si el que venía antes, sobre todo. O sea, el que venía antes, yo creo que siempre lo he pensado, que influye muchísimo. ¿Tú qué Entonces, prefieres? ¿Bailar detrás de los mejores o de los peores? O sea, de los que de un grupo que va a quedar por la parte de arriba o detrás de un grupo que va a quedar por la parte de abajo. te vas a referir a después de ellos, Sí, ¿no? después de ellos. O sea, si tuvieses que elegir, ¿qué prefieres? Hombre, uno más, a ver, si bailas después de uno más flojillo, el tuyo se va a ver más potente, supongo. Ah, no sé, no, no me lo he parado a pensar. Y digo, me ha venido ahora y digo, te pregunto. Claro, o igual, por ejemplo, el año pasado que usamos la canción de Nach súper tranquila, no te voy a negar que funcionaba cuando veníamos después de una canción de estas que se te meten en el cerebro, que hay nueve canciones en un solo montaje y ¿sabes qué? Bueno, yo qué sé, a mí, a ver, es que ves, es que parece que tiras hate y no quiero tirar hate ni muchas veces. No, ¿por qué? No sé, es que no quiero que nadie se lo tome mal. Pero quiero decir, También te hay digo canciones. que la gente que coge esas músicas las escoge porque les gustan, o sea, quiero decir, no, No, y que no realmente pienso que. sé. O sea, lo digo en el sentido de que como jurado tú llevas ahí 50.000 horas y si escuchas una canción estridente y de repente te ponen una más tranquila mientras el montaje de esa canción funcione, pues yo creo que como jurado lo van a agradecer. Sí, yo Simplemente eso. también lo pienso, la verdad. Y no No sé. te lo tomes como que estás tirando hate, porque la gente que coge músicas que son más escandalosas o que son nueve canciones en un montaje, igual escuchas la tuya y dicen, pues vaya aburrimiento de canción, que la haga Seguro. ella, que yo no la voy a hacer. Entonces, Claro. aquí están los gustos. Sí, y a mí no me afectaría. O sea, voy a decir, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Claro, por eso, por eso. No pasa nada. Y mejor, porque si todos hicimos lo mismo, vaya aburrimiento. Pues sí, sería un aburrimiento 100%. Vaya, sorry. Pero bueno, que mola que haya de todo, ¿eh? También te digo. Sí, que No, que si no si todo el no. rato lo mismo, apague y vámonos. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿dónde te vamos a ver este año compitiendo? ¿Qué vas a llevar? ¿Vas a bailar tú? Ah, pues mira, este año me vais a ver en cuatro categorías diferentes, ¿todos? Hostia. Va a tope, ¿eh? Junior, con Freshies.
Youth A con Soul Fresh y Absoluta B con Frescos, que es un grupo que se ha surgido a través del Mega Crew del año pasado. Y luego voy a participar en parejas con un alumno muy, muy preciado mío. Anda. Ah, una pieza así especial. Sí. Pero no sabemos en qué campeonatos exactamente, lo estamos barajando. Pero este año nos gustaría, tenemos el pensamiento de ir a Mallorca, al MOT, que no hemos ido nunca. Está muy Y guapo el cogemos mole, te lo digo. con la. Sí, ¿no? Es que ahí nos apetece un montón. Así que ahí. Lo que pasa es que ahí no hay categorías solista, parejas. Solista sé que no, parejas no lo he mirado, pero puede ser que no haya, ¿eh? Las hubo en su momento, pero a lo mejor ahora ya no hay, ¿eh? Porque he visto que el campeonato ya no dura 2 días, dura solo uno. Claro, ahora es uno. Por la mañana hacen el campeonato categoría starter o rookie y por la tarde es el de todos. Exacto. Y bueno, y estamos barajando opciones de campes porque cada año hay más y a mí me gustaría ir a todos. Ya. Pero no se puede. No, no. Bueno. No sé. Y por tiempo tampoco, y por salud, porque como vayas cada fin de semana te peta la cabeza. También, pero bueno. Ya. También cuanto es más, más divertido. Pero sí que cuando llega el último es un poco como, bueno, ya necesito. Ya va tocando. Ya acabé en el Aidens el año pasado, que fue la penúltima, con los auriculares puestos del. A mí es que el sonido de los campeones me afecta bastante. Sí, No. que flojito no está. No. Entonces, Hizo muchas horas. ya. Y para cerrar, que esto lo empezó Espe. No estaba planeado, pero lo empezó Espe. Si le quieres preguntar algo al siguiente invitado, Vale, que en se sabe este quién. caso serán dos personas, Ah. ¿vale? Que están bastante relacionados o relacionadas con el mundo de los campeonatos. Sí, son tanto bailarines como coreógrafos y no hay más preguntas. Ya me estoy imaginando quién Y soy. ni A hay ver, más tengo. pistas. ¿Puedo adivinar quién soy? Bueno. No creo que lo adivines, pero lo puedes intentar. A ver, si lo adivinas, te lo diré cuando ya no estemos grabando, pero. Pero te lo digo por aquí. Luego, luego. Ah, vale, luego, luego. Uy, me tendría que haber pensado la pregunta, jo. Claro, pero es que no sabías qué tipo de persona eres, ni qué tipo de perfil. Ya. A ver. Mi pregunta es, ¿te imaginas la temporada, en plan desde que el curso empieza, digamos, hasta que acaba, sin campeonatos? Wow. En plan, ¿te haría la misma ilusión o te imaginas cómo podría ser eso para que sea igual de emocionante todo en tu grupo o en lo que tú llevas? Wow, ¿Crees pues. que la gente estaría igual de motivada dentro? Muy buena pregunta, ¿eh? Es que a veces me lo planteo yo misma, ¿sabes? Pues se la haré llegar, que grabo con ellos este viernes. Guay. Y nada. Increíble. Hasta aquí el tercer programa de Hablando sobre Campeonatos. Espero que os haya gustado. Y si queréis comentar algo, si queréis decir alguna cosita, pues comentarios. Lo podéis poner en los comentarios, ¿vale? Pues apa, gente. Un abrazo y gracias por vernos. Chao. Adiós. Gracias. Titirit.